¿Cómo vas, Laura, con eso? Si estás. No. Hola, Carlos, ¿qué más? ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? Carlos, ¿no hay internet tampoco? ¿O si nos puedes ayudar de pronto con eso? Ah, es ahí la cosa. Ok. Y ahí se enciende, listo. Para apagarlo es. Ok, listo, listo, muchas gracias. Ah, bueno, muchas gracias, qué pena, Carlos, ponerte a correr por todo lado. A ver, Laura, de pronto Carlos nos puede ayudar. A ver si de pronto nos pueden ayudar. Bueno, listo, Carlos, muchas gracias. Muy amable. ¿Qué dices? Perdona, Laura. Ah, Carlos, perdona, una preguntita. ¿Tú nos puedes ayudar a ver si el computador puede leer el celular de Laura o ni idea? O sea, si no lo lee ahí. ¿Lo ha reconocido? Debe ser el cable. Sí, hay cables que solo son de carga. Ajá. Y hay cables que son ¿Y este te sirve? Probemos ese, profe, es del iPhone. Ese es del iPhone. Ah, no, no, sí. Ah, es distinta. Es que si a veces hay cargador que es para carga y no para datos. Claro. Ah, eso ya cargó. Ah, bueno, listo, súper. Ya. Listo, Vale, Carlos, sí. muchas gracias. Muy amable. Buenísimo. Listo, perfecto. Si quieres, ponte, o sea, quítate eso, ponte cómodo. Bueno, muy bien, buenos días a todos y todas. Qué pena los problemas técnicos, pero ya los logramos resolver. Hoy quería empezar la sesión con una invitada súper especial, que es Laura. Probablemente algunos de ustedes la conozcan. Laura estuvo con nosotros haciendo pues viendo el curso de Economía Política 2 el semestre pasado, y yo les había comentado que Laura y su equipo habían hecho un gran trabajo con una comunidad de mesitas del colegio. Entonces, la idea es que Laura nos cuente un poquito qué fue lo que hicieron, ¿cierto? Para darles a ustedes en general ideas también de qué tipo de cosas se pueden hacer, pero sobre todo que Laura les cuente un poco cómo fue ese trabajo de campo con la comunidad, que en general nosotros desde la economía no hacemos mucho trabajo de campo. ¿Cuáles fueron de pronto como las cosas bonitas, chéveres, los desafíos, los problemas, todas esas cosas? Y si de pronto algún equipo se anima, le interesa poder darle un poco de continuidad al trabajo de Laura, también creo que la puerta está abierta con la comunidad en Mesitas. Entonces, Laura, es todo tuyo el escenario y bienvenida y muchas gracias por venir a contarnos todo esto. Gracias.
Economía campesina. Yo creo que esto te sirve, no sé si quieras, con esto lo puedes pasar. Es una maravilla. Pero en
teníamos ni la comunicación que estábamos trabajando. En qué momento dejamos que Laura respondiera entonces, pues realmente los economistas, a pesar de que todos somos una ciencia social y no tenemos ninguna herramienta, entonces pues también sería como mostrarles eso. Pues no, perdón, es lo que les decía. Las conversaciones para uno de los productos fueron súper largas. Entonces, primero nos hablan de que la monitora ya venga a ser, pues mire, hay como algún agrario, ustedes pueden ir y contactar. Ustedes les mandamos como un correo a los de agrarias, 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 y les digo, ¿cómo hago? ¿Tienen la que se me atrapa o a los compañeros de la teoría de ciclos que se tengo aquí? Ustedes lo llegamos, le dicen que se me enseña, le digo, ¿qué es lo que se me hace? Y ya, ok, vale, entonces, tenemos que ya como 20 proyectos. Diciendo que pues los plátanos estaban durmiendo
porque estaba con la ropa ahí en su camino. Resulta que esto es una práctica que hacen los jefes y los propios tratantes de Maduro. Bueno, al final pudimos ir. Y fue una entrevista súper interesante, digamos, como un sábado a las 9 de la mañana, después de mirar, como después de mirar el transporte, tomamos todas las imágenes súper bonitas, porque pues íbamos a hacer un documental, entonces nosotros tenemos economistas, que se van a de todos, cuando llegamos. Ahí hicimos todas las actitudes, tomamos tomas de todo, lo más bonito que podíamos. Y después llegamos a, después de mediodía, como se empezó, pues llegamos a las 200 litros de mesitas, pues mesitas, en realidad se llama el colegio. Y pues este es el letrero de la asociación, es como una casita que está detrás de la casa de los perros. Y pues obviamente no podíamos llegar con las manos vacías, entonces ya vamos a ver con Arequipa, que pueden ser de ganación o sin nada. Y pues fue súper bonito porque la gente es como muy acogedora, ¿no? Entonces, ellos no tienen como problema de enseñarnos a nosotros, y ellos estaban súper impresionados porque nosotros llegamos de la gente como ministros, entonces son muy estos manes que hacen acá, nosotros nunca habíamos hecho economistas en estos lados. Entonces nos decían que, pues para ellos era muy raro que alguien que es economista vaya a hablarles a los campesinos y no vaya a despertar la ley de una empresa más grande, que es lo que la gente en su imaginario pues piensa de los economistas, porque nunca bajamos al terreno social. Entonces hablamos con la esposa, hablamos con el perro, vimos a los perros, vimos a todas las hijas, vimos a todas las cosas que había. Y al final hicimos la entrevista del grupo vocal y pues la verdad es que nosotros también. Pero fue muy chévere, pues porque aprendimos muchísimo. Entonces aprendimos muchísimo. Entonces aquí estamos aquí para los patos, que es un árbol de plátano que es como de la India. Que es como la plata, ¿no? O sea, no es que es nada de eso, sino que es el tipo de plata. Entonces, ¿qué aprendí? Aprendí más de trabajar con personas, es muy difícil, pero es muy factor. O sea, el llegar a las personas, no solo hablar de sus experiencias, como, wow, pues nunca lo habíamos vivido, o sea, nunca lo habíamos podido como experimentar, porque toda la carrera, especialmente pues, teoría, pues no la pasamos de artículos. Pero no teníamos ni idea de que el trabajo era satisfactorio, o sea, poder llegar a tomar un punto con una persona que no es verificar y que le capte cómo son los hijos. O sea, no es solamente que la persona, sino también es que cuando le cuenten cómo viven, cómo son los hijos, qué piensan los hijos. O sea, todas las cosas que nos puede ser como cuando uno va a tener la prolijita, así, para un presente sitio. Es que de primera mano nos permite encontrar las experiencias propias de acerca del tema que nos da la literatura. Entonces, resulta que nos enseñamos la entrevista vocal, pues la gente nos empezaba a dar conceptos, pues acerca de cómo serían los tratados de libre comercio, pero nos decían que, digamos, la vecina del pueblo, la vecina del exportador, pues a la vez que le da un montón de beneficios a la prensa, que no para ellos, pero antes, pequeñas, personas con pequeñas parcelas que apenas vayan a pagar un mínimo para la venta de una tercera que no les permitían acceder a nada. Pues la gente tenía dos o tres trabajos. Pues porque no tenía ningún acceso a ellos, y a otros parte del gobierno. Entonces, hay muchísimas cosas de la literatura que son verdad, pero también hay otras cosas que pasaron, digamos, que las vecinas también nos contaron cómo ahorrar las fincas de exportadoras, esa parte que tenemos dentro del gobierno, para que se exportan y no más vino, pero no para consumo nacional. Pero ya que todo eso es exportado de consumo nacional, pues es a muy bajo precio, porque ya tienen asegurado su beneficio. Entonces, los beneficios que eso es un beneficio para consumo nacional, que realmente no tienen un beneficio de los precios, entonces es como a mí. Esto no me parece que no haya entrado en el beneficio. Yo no le decía, oye, ¿qué? Y algo muy curioso que si te decimos, entonces la gente me dice como que yo le voy a transformar. Pero vamos a tener muy buenos días. Entonces, ¿cuál es el problema? Porque estamos bajo precios, porque no hay nada de la economía, porque el equipo de hacer está casi la boca. Entonces, si nos tenemos realmente de muchas cosas que también lo voy a decir, y que lo voy a hacer, y que vamos a ver, y finalmente nos dimos cuenta que
a la gente le gusta cuando vaya a presentarlos, a escucharlos, a decirles de cómo se llega acá. Porque son personas que han estado fuera del estado mucho tiempo y pues ellos piensan que quién se les va a acercar a ellos a preguntarles pues qué está pasando en el campo. Entonces la gente siempre está muy abierta de que pues a todo el mundo como lo que sabe, no sé, de aprender a enseñarlos. Porque cuando uno va a un investigador, porque uno tiene que bajar el sur, académico, y decir, vengo yo quiero aprender a estas personas. Entonces la gente estaba como, o sea, uno siempre se puede estar el técnico, uno se da cuenta cuando habla con las personas que quieren hablar con ustedes, de que ellos quieren hablar y que de que van a enseñar un montón de cosas que la gente no sabe, de cómo vienen las personas, de cómo se encargan. Entonces, pues, después de ser escuchado, entonces, ustedes van a generar, digamos, ese mismo día, como las lecturas de los libros, y bueno, esa fue nuestra experiencia en México, pues así como muy por encima. Entonces, gracias a alguien que me lo preguntó. En este proyecto, la comunidad está muy abierta a que vaya a volver a hacer lo que es el proyecto, ya sea de este tipo o porque yo realmente le tengo mucha experiencia con nosotros. Desde como en un momento de la presentación del grupo para el editor y que ustedes que nos van a dar, tengan nosotros tres niños universitarios sin plata. Y yo dije, bueno, pues esta comunidad, esto todavía lo estamos haciendo, contratamos una diseñadora gráfica porque es una de esas. Y también le dijimos que nosotros tratábamos que este proyecto fuera una ventana para que la gente económica también pudiera pues, ir al campo y vivir una experiencia de reflexión. Entonces, pues, cualquiera que quiera ir, pues, me puede decir. Yo tengo, o sea, la vista actual, entonces, va a decir la 20.000 personas. Me dijeron, no sé si puede haber un proyecto de investigación, porque, pues, el señor que está en toda la gente de la asociación, pues, realmente está muy dispuesta a que se siga con este proyecto, se siga hablando, se siga aprendiendo en la universidad de la gente. Y ya, ya. Muchas gracias, Laura. A ver, preguntas, comentarios. Otras preguntas, equipos interesados en trabajar en ese proyecto, no tienen que lanzarse ya mismo, ¿no? Pero pues que sepan, y con eso Laura puede volver a Mesitas también acompañando al nuevo equipo, por ejemplo.
Yo quería resaltar dos cosas. No sé, Laura, si tú estés de acuerdo con eso de todo lo que nos contaste, de todo el trabajo. Hay dos cosas que me parecen absolutamente fundamentales. La primera es esa de entender que el conocimiento se produce desde todas las partes, ¿cierto? Insospechadas, pues. Y lo que nos está contando Laura es eso también, ¿cierto? Las comunidades quieren compartir ese conocimiento que tienen, ese conocimiento de primera mano acerca, por ejemplo, de los problemas de producción campesina, ¿cierto? De los problemas o no de transporte, de, digamos, una visión del mundo y de la vida distinta, ¿cierto? Entonces, ese pedazo me parece muy importante, es un primer punto a resaltar totalmente. Qué pena, es que me distrajo porque me está entrando una llamada, entonces me suena una cosa ahí. Recuerden que hay alguien aquí que me está soplando cosas. Y el segundo punto es eso que mencionaba Laura, que me parece maravilloso, ¿cierto? Esa forma de humanizar el trabajo que estamos haciendo como economistas, ¿cierto? Ver más allá de los números, de los datos, de las estadísticas, y sobre todo tener esa experiencia que nos contó Laura, maravillosa, de poder estar en el terreno, hablar con la gente, tomarnos un tinto, ¿cierto? De pronto hasta una cerveza o lo que sea, o dos, ¿cierto? ¿O no hubo tiempo de eso? Sí, claro, con panela y toda la cosa. Entonces, digamos, hay muchos más aspectos para resaltar de ese trabajo en equipo que hicieron ustedes, pero sobre todo yo quisiera como quedarme con esos dos mensajes, ¿cierto? De pronto también, obviamente nadie está obligado y obligada a que ningún equipo siga la investigación. A nosotros nos parecería muy chévere seguir ese trabajo, pero si no se puede, pues no se puede, dadas también los problemas, digamos, financieros, de tener que ir hasta allá y toda la cosa. Pero bueno, pues, o sea, de todas formas, yo sí quería que Laura, y muchas gracias Laura, que Laura viniera y nos compartiera toda esa experiencia, porque a mí me pareció maravilloso el semestre pasado. A Laura de pronto le faltó contarles también que nosotros, pues más o menos lo dijo por los laditos, ¿cierto? Desde Ecopol nosotros entendemos todos estos tiempos. Y exacto, todavía estamos esperando y no importa, ¿cierto? Lo importante era que al final saliera el mejor documental posible para la comunidad, ¿cierto? Las notas y el semestre, pues de otra forma se puede arreglar. Son las personas y uno no puede ver cómo se siga a decir. De decir, por ejemplo, que ya no es de los últimos de ellos. Buenísimo. No sé si tengan algún otro comentario o pregunta. También hay tratados como la Unión Europea, como varios países de Latinoamérica,
Entonces ha sido como el espacio de volver a escuchar toda la entrevista mojada, pues han sido más importantes. Y realmente lo hemos dejado un poco de lado porque yo creo que ahorita sacar el documental. Entonces, pues, volvemos a escuchar toda la entrevista mojada y yo como, estos puntos no sirven, nunca se iba a volver a las personas. Pero no le hemos hecho un análisis, primero, porque todavía no sabemos bien cómo hacerlo. Y segundo, porque yo me voy a dar el objetivo, porque eso fue lo que prometimos. Entonces, pues estamos por medio de todo, tratando de hacer los documentos. No tenemos ninguna forma de cumplir. Entonces, pues ha sido aprender canciones, aprender cómo hacer que la dice que me preocupa, que por allá se trae un perro, pero si no es un perro, te atreves. Que no son de los camiones. Entonces, sí, la verdad, nos tenemos un poco más tiempo de los cuatrimestres del semestre, porque sí, también tenemos que entregar el artículo académico, pero pues, sí, hace como constante revisa, o sea, aprender la marcha, aprender el diseño, aprender la pizza, preguntar a YouTube. Entonces, sí, también ha sido, la verdad, desde esa práctica de que hoy ya estamos. De lo que le digo a la gente, son poco
son mucho hermoso porque estamos tratando de que sea, pues somos economistas, entonces tenemos ese arquitecto muy interesante respecto a la universidad. Pero bueno, ahí vamos. Pues, ¿no tendría problema en compartir los servicios para que podamos tener? No, no hay problema. De hecho, es que se ha hecho en algún momento. Y también el artículo está borrado todavía. Entonces, si quieren ver un poco. En la parte económica se ha preparado el tratado de medio político. Entonces, pues nosotros pusimos como muchas cosas de a nivel visible de los tratados de medio político, como aumentado la deuda, pero también hicimos. También es curioso porque los tratados de libre comercio involucran, cuando uno habla de política china, también involucran como cosas más políticas, que se involucran garantías del campo, cómo se liberaron los aranceles, cómo fueron los beneficios que dimos a Estados Unidos, cómo fueron los impactos posteriores al tratado de libre comercio, cuando se abrió uno de este 2019. La balanza de pago se fue por abajo, pero uno también ve evidencias de que aumentaron, bajaron todos los precios de, digamos, el pollo. De la gente que produce pollo, pues ya no se ve cómo se ponen los precios de Estados Unidos, porque el pollo que importamos es súper bajo de precio. Porque muchas veces es un pollo que es tratado químicamente, que esos pollos que les echan como agua a sacar. Entonces, pues, básicamente, siempre no podemos. Y perdón, una cosa, solamente fíjense que hay una cantidad de preguntas económicas que uno se puede hacer más allá, obviamente, del tema del comercio, que es muy importante, obviamente, pero por ejemplo, el tema de cómo se organizan las comunidades ellas mismas, cómo toman decisiones colectivamente, ¿cierto? Frente, por ejemplo, a un cambio importante en el contexto que es que son los tratados, ¿cierto? O cualquier otra cosa. No te oigo nada. Laura, no sé si nos puedas compartir de pronto tu correo por si acaso alguien nos quiere escribir. Creo que allá hay unos marcadores, qué pena, yo no traje marcadores. No sé si funcionen. Pero bueno, pues espero que haya muchas personas entusiasmadas, así como con el partido. ¿Quién juega hoy? ¿Santa Fe contra quién? ¿Y por qué? ¿Por la liga o por qué? Ah, bueno, ¿y vamos para el Campín o qué? No escriben ninguno. ¿Y lo podemos escribir aquí?
cómo escribimos aquí. Yo lo voy a escribir aquí, ¿puedo? ¿Cómo es tu... Laura, ¿cómo es aquí? Está como muy chiquito, yo creo. Está muy chiquito, ¿no? Pero dime o díctamelo y yo lo escribo. Listo, L. Pérez, M.A. Listo, para que lo anoten entonces. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? ¿Todo clarísimo? ¿Mucho entusiasmo? Laura, mil gracias por la presentación. Un placer. Buenísimo. No, súper bien, muchas gracias. Y pues yo te estoy contando entonces a ver qué más pasa. Listo, ah, tienes el cosito, aquí está. Listo, Laura, muchísimas gracias, muy amable. ¿Listo? Nos vemos entonces, quedo pendiente de... Sí, de hecho, me está pensando. Listo. A ver, ¿qué ha pasado? Vale, listo. No, súper bien. Muchas gracias entonces, Laura. Vale. Ahí estamos, listo. Muchas gracias, que estén bien entonces. Si quieren, como digamos, pasaron como 50 minuticos, si quieren hacemos ahorita la pausa de 5 minuticos y después retomamos de una vez para no interrumpir. Entonces vayan por su cafecito. Jorge, ¿tú cómo vas por allá? Bien, profe, gracias. Bueno, yo veo que ya están emocionadísimas y emocionadísimos discutiendo de los trabajos de investigación, ¿sí o no? Están discutiendo sobre los trabajos de investigación, ¿sí o no? Buenísimo. Bueno, yo sí veo algunas personas. No sé si les parece, creo que ya pasaron como 10 minutitos o no. ¿Sí? ¿Retomamos? ¿Sí? ¿No me escuchan? Pero ya ahora sí, bien, mejor. ¿Ahora sí me escuchan? ¿Un poquito mejor? ¿O es por el tapabocas? No. Ah, juepucha. Me lo pongo así y me hago lejos de ustedes. Listo. Pues si no tienen problema, me lo puedo quitar como para que nos escuchemos un poquito mejor. ¿Sí? ¿No pasa nada? Listo. Si ustedes me autorizan, está todo bien. Estoy triplemente vacunado. Listo. No, les estaba diciendo que me da la impresión, vea, siguen las discusiones, las conversaciones, eso está muy bien, de eso se trata. Creo que la presentación de Laura suscitó algo de interés en algunos equipos, y eso me alegra mucho, y de pronto los otros equipos estén hablando de sus otros trabajos de investigación, eso sería buenísimo. Listo, no sé si hay alguna pregunta logística con respecto a los equipos, al trabajo de investigación, ¿todo está claro? ¿Todo bien? Listo. Entonces, si quieren, pues vamos retomando en donde nos quedamos el lunes, sí. Para el 21, sí, sino que es que al principio cuando hicimos el programa fuimos demasiado ambiciosos. El 16 era demasiado pronto, entonces para el 21 para que no se preocupen, ¿listo? Perfecto, entonces recuerden que habíamos empezado ya a hablar de esta primera sesión, digamos, de esta primera parte del módulo 1 acerca de la economía política y la construcción de la economía como The Economy, ¿cierto? Como el objeto de estudio.
Ya habíamos pasado rápidamente por estas diapositivas, o mejor dicho, habíamos pasado más detenidamente, pero ahora voy a pasar rápidamente, simplemente como para refrescarles un poquito la memoria y que nos volvamos a meter en este cuento, ¿cierto? Y salgamos del calorcito de mesitas del colegio, ¿cierto? Otra vez al frío de la Universidad Nacional C de Bogotá. Como violento eso, ¿no? Perdón, sí, pero bueno. Bueno, recuerden entonces, la idea, por un lado, uno de los objetivos importantes de esta sesión es entender que los objetos de estudio de la economía no son naturales, ¿cierto? Sino que se van construyendo a lo largo del tiempo y se construyen a través de una cantidad de mecanismos y de dispositivos importantes que tienen que ver con la experticia de los economistas, que tienen que ver con el conocimiento que producimos también, obviamente, con las formas, las herramientas, los instrumentos que utilizamos para producir ese conocimiento y que tiene que ver también con otros dispositivos institucionales como la forma en que los estados se van consolidando, van creando, produciendo estadísticas, cuentas nacionales, ese tipo de cosas, ¿cierto? Y por otro lado, este segundo punto importante, que es, lo venimos hablando desde la semana pasada, ¿cierto? Entender que la disciplina económica es una estructura social, ¿cierto? Que hay cosas que suceden dentro de esa comunidad que somos los y las economistas, ¿cierto? Y que sobre todo hay una especie de lucha por apropiarnos de un tipo específico de capital que tiene que ver con ese tipo de capital que nos da autoridad científica para, entender quiénes somos, entre comillas, mejores o peores economistas en un momento particular, ¿cierto? Entonces, si ustedes quieren como para darle continuidad a la presentación de Laura también, esto es hacer un poquito antropología de la disciplina económica, ¿cierto? Es ponernos los lentes también de los antropólogos, si ustedes quieren, y de los sociólogos también, y observarnos a nosotros dentro de nuestra actividad, dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestras prácticas cotidianas y entender cómo es que nos organizamos y cómo es que estamos funcionando también y sobre todo cómo es que producimos conocimiento. ¿Listo? Entonces, eso digamos que lo habíamos pasado rápidamente. La idea obviamente de... Sí, perdón. Aquí solamente por lo que estamos haciendo historia del pensamiento económico, ¿cierto? Pero digamos que esta interpretación desde la sociología de la ciencia la podemos hacer para todas las disciplinas. Obviamente, lo que significa autoridad científica en las diferentes disciplinas va a cambiar. También cambia en economía dependiendo del lugar donde estemos, dependiendo del momento en el que estemos, ¿cierto? Pero hoy en día podríamos decir que autoridad científica en economía tiene que ver con cosas que yo ya había mencionado, por ejemplo, y de pronto estemos de acuerdo o no, ¿cierto? Ustedes me pueden contar. Pero la idea, por ejemplo, de que utilicemos ciertos métodos cuantitativos y no métodos cualitativos, ¿cierto? Por ejemplo. Y no todos los métodos cuantitativos, obviamente. Las estadísticas descriptivas, pues, se las dejamos a los historiadores, ¿cierto? Eso solamente es como para hacernos una idea del objeto de estudio que vamos a estudiar, ¿cierto? Pero lo que tenemos que hacer es estadística inferencial, de muchas formas, ¿cierto? Y utilizar teoría probabilística también para hacer los tests específicos que le dan rigor a nuestros trabajos cuantitativos, ¿cierto? Eso no toda la vida ha sido así en economía, ha cambiado obviamente, y eso obviamente no es así en todas las otras disciplinas. Pero uno podría pensar que en cada una de estas disciplinas, digamos, esto es una herramienta y una interpretación posible, hay otras más desde la sociología de la ciencia para entender la sociología de las ciencias y la historia de las ciencias, pero uno podría pensar que justamente hay otro tipo de autoridad científica que se crea en otras subdisciplinas. Entonces, por ejemplo, no sé, en antropología, las personas que hagan las mejores entrevistas semiestructuradas, por ejemplo, ¿cierto? Por dar un ejemplo. Al azar, pues, el ejemplo. O, no sé, en física, las personas que
hasta 1920, ¿cierto? Tenían una interpretación de la física mucho más intuitiva, que no era tan matemática, y ya después con los años 20, los años 30, también hay una revolución de matematización de la física, un poco como lo que pasó en economía, ¿cierto? Entonces se vuelve la idea de la abstracción, la idea de la utilización de ciertos tipos de matemáticas, empieza a definir eso que significaría la autoridad científica. Pero además de los métodos y de los instrumentos, también hay otros tipos de señales que mandamos los científicos sociales o naturales a nuestra comunidad cuando, por ejemplo, decimos, yo tengo un cartón de economista de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, ¿cierto? Eso es importantísimo para el mercado laboral en Colombia. Obviamente después sale uno a cualquier otro lugar del mundo y le dicen, bueno, pues no me importa, mire a ver qué es lo que puede hacer, ¿cierto? Pero fíjense que nada más el hecho de que tengamos esa etiqueta de que somos estudiantes o economistas de la Universidad Nacional ya es una especie de manera de legitimar y de acreditar cosas que la gente se imagina que sabemos, pero que de pronto no sabemos, ¿cierto? Entonces, se trata de ese tipo de mecanismos también que son institucionales, que son rituales también. El hecho de que, no sé, un investigador o una investigadora tenga una publicación en la American Economic Review en economía, entonces ya mucha gente dice, ah, no, es que esta persona tiene una publicación en la American Economic Review. Puede ser que no sea muy interesante, puede ser que no importe mucho, pero tiene la publicación, entonces vamos a escucharla, vamos a ver qué tiene para decir, ¿cierto? Y hay otra cantidad de dispositivos que definen ese tipo de autoridades y que son específicos a cada una de las disciplinas. Entonces, yo creería con Breslau. Breslau es, entre otras cosas, pues un sociólogo de la ciencia, ¿cierto? Que no solamente estudia la economía como disciplina, sino otras disciplinas sociales también, que esto nos puede ayudar también para entender cómo funcionan las disciplinas al interior de ellas mismas. No es que necesariamente todas funcionen así, ¿cierto? Y no es que con esta interpretación no se nos queden una cantidad de preguntas y de criterios por fuera. Seguramente, ¿cierto? Una cantidad de cosas muy importantes que se nos están quedando por fuera. Pero a mí me sirve esa referencia justamente para contarles y para reforzar esa idea que yo les conté desde el principio, desde la semana pasada, acerca de tratar de entender nuestra disciplina como una comunidad particular, con unas prácticas y con unas luchas internas también particulares, ¿cierto? Entonces, por eso es que me gusta mucho ese tipo de literatura y me sirve mucho para nuestros propósitos, pero obviamente está totalmente alejado de que esa sea la verdad y la última palabra, ¿cierto? Entonces, pero sí, súper esa pregunta, muchas gracias. Les quería pedir el favor, cada vez que hagan una pregunta, porfa, díganme su nombre, porque es que si no, siempre se me olvida preguntarles y después me da pena interrumpirlas cuando hacen la pregunta, pero díganme su nombre, así me los voy aprendiendo, espero, ¿listo? O se los anotan en el tapabocas o alguna cosa. Mentiras, bueno. Muy bien, no sé si haya más preguntas. Si hay más preguntas, es mucho más chévere cuando hay más preguntas que cuando yo hablo como en mi monólogo. Listo. Entonces, habíamos dicho justamente que este objeto, que es la economía, que empieza a construirse a principios del siglo XX desde nuestra disciplina y que empieza a tener como esa separación de la esfera política y de la esfera social, tiene una condición muy interesante, una doble condición muy interesante, ¿cierto? Por un lado, parece que existe, parece que lo podemos tocar, parece que tiene un desempeño, parece que tiene una vida propia, parece que hace lo que se le da la gana, ¿cierto? Pero por otro lado, al mismo tiempo, cuando queremos agarrarlo y saber qué es lo que pasa con ese objeto, parece que se desintegra, ¿cierto? Y entendemos que ese objeto está hecho de una cantidad de interacciones, de una cantidad de sectores, de una cantidad de variables, de una cantidad de agentes, que solamente en nuestra mente de economistas y de científicos sociales probablemente tiene sentido llamarlo economía, ¿cierto? Probablemente desde otro tipo de mirada uno podría decir, no, pero eso son simplemente interacciones de mercado, interacciones de intercambio, tomas de decisiones individuales, colectivas, otra cantidad de cosas que definitivamente desde otros puntos de vista no necesariamente deberíamos agrupar en un solo objeto de estudio que es la economía, ¿cierto? Pero además de eso, entonces, por eso es tan importante entender la cuantificación y la abstracción dentro de ese papel, digamos, o más bien ese
esa característica de ese objeto como un objeto casi que existe, ¿cierto? Y solamente existe porque lo abstraemos y porque lo cuantificamos, ¿cierto? Y ahorita voy a ir un poquito más en detalle al respecto de esto, porque Breslau tiene también unas ideas bien interesantes en ese sentido. Y otro punto importante con el que terminamos un poquito corriendo el lunes, ¿cierto? Tiene que ver con esa idea de que el hecho de que la economía como disciplina produzca un objeto particular que antes no existía y que detengamos, digamos, como economistas, el monopolio del conocimiento acerca de ese objeto, nos hace también privilegiados para poder hablarle al oído a las autoridades nacionales, ¿cierto? O internacionales, o lo que ustedes quieran. Entonces, nos hace privilegiados porque tenemos ese monopolio del conocimiento. Pero además, entre otras cosas, esa forma de poder aislar este objeto, que podemos estar de acuerdo que históricamente es un objeto que hace parte, que emana de la sociedad, ¿cierto? Que emana incluso de la cultura y de la esfera política. Pero en el momento en que lo separamos, podemos separarlo de tal forma que empecemos a separarlo y dividirlo también en problemas técnicos específicos que solamente nosotros y nosotras con nuestras herramientas podemos de alguna forma abordar y solucionar, ¿cierto? Entonces, empezamos a ver los problemas como los problemas de la pobreza, de la distribución, del desempleo, los ciclos económicos, el crecimiento económico, como problemas netamente económicos, ¿cierto? Lo habíamos dicho la vez pasada, el problema de la pobreza obviamente no es un problema netamente económico, ¿cierto? Es un problema político, es un problema social, también es un problema económico, pero no netamente económico. Pero en el momento en que lo separamos y lo mostramos como si fuera dentro del discurso también un problema netamente económico, fíjense que los economistas tenemos una ventaja ahí sobre los sociólogos, sobre los politólogos, sobre los historiadores, sobre todas las otras ciencias sociales, humanidades, etc. Porque tenemos las herramientas desde la economía, supuestamente rigurosas, ¿cierto? Y ahí viene todo un pedazo de la retórica bien importante de cómo hacemos para convencer a las autoridades de que nuestro conocimiento efectivamente y nuestras herramientas y nuestros criterios de evaluación son efectivamente más rigurosas, más científicas que las de otras científicos sociales. Entonces, ese punto también es bien importante y eso nos ayuda también a entender esas nuevas formas de experticia que parecen obvias hoy en día para nosotros y nosotras parados en el siglo XXI, ¿cierto? Pero que empiezan a nacer solamente hacia mediados del siglo XX, digamos, y que pues eso en términos de historia del pensamiento económico es absolutamente reciente, ¿cierto? Ustedes dirán, bueno, los años 40 del siglo XX pues ya pasaron hace ratico, ¿cierto? Pero resulta que eso en términos de historia pues fue ayer nada más, sobre todo para la evolución de una disciplina como la disciplina económica, eso es bastante, bastante pronto. Entonces, todo esto pues para contarles una cosa que ustedes probablemente ya sepan, ¿cierto? Y sepan que les voy a contar, y es que esa construcción de ese objeto que es la economía es definitivamente un proceso histórico, ¿cierto? Muy importante entender ese punto. Es un proceso histórico que es largo, pero que además es multifacético. Tiene muchísimos factores importantes que determinan esa construcción de la economía. Y fíjense que eso nos ayuda a entender también ese carácter contingente del tipo de objeto que hemos construido. Hubiéramos podido construir otro objeto distinto. Y seguramente, si hacemos una revisión juiciosa de la literatura, podemos entender, podemos ver que la economía no es un solo objeto y que todos los economistas y todas las economistas no estamos de acuerdo con respecto a qué significa la economía, ¿cierto? O que todos los países no miden de la misma forma la economía. Hay unos países que ponen más énfasis en algunas variables que en otras, en algunos sectores que en otros también, ¿cierto? O que utilizan unas herramientas distintas, no solamente que hacen unas convenciones distintas, sino que utilizan unas herramientas distintas para hacer ese tipo de mediciones. Entonces, pensamos que estamos hablando más o menos de la misma cosa, pero definitivamente hay una multiplicidad muy interesante, muy importante también, de objetos que están siendo definidos. Pero entonces, para poder definir ese proceso histórico, Breslau va a identificar tres momentos muy importantes de cómo es que se consolidan estos objetos, ¿cierto? El primero, obviamente, tiene que ver con la abstracción. Entonces, una vez que tenemos esa multiplicidad de variables, de agentes que de alguna u otra forma estamos observando,
un primer momento es poder abstraer justamente esa realidad compleja, difícil de entender también, que estamos observando, poderla abstraer en ciertos conceptos teóricos, en ciertas, ciertos sistemas de pensamiento, y de alguna u otra forma racionalizarlo, ¿cierto? Eso que parece un caos, eso que parece una cosa, una melcocha, pues, absolutamente compleja, lo tenemos que sacar esos puntos que nos parecen esenciales, conceptualizarlos, volverlos teorías, volverlos modelos, volverlos simplemente sistemas de pensamiento, sea el sistema de pensamiento que ustedes quieran, ¿cierto? Ese es el primer punto importante que nos dice Breslau. Es definitivo para entender ese proceso histórico de consolidación de objetos de estudio como la economía. Después de la abstracción viene una segunda etapa, que es la homogeneización. Entonces, desde la homogeneización, lo que estamos haciendo es que tomamos esas características que ya abstrajimos, ¿cierto? Bueno, que ya están abstraídas, ¿cierto? Y las traducimos en un lenguaje numérico del cual se pueden establecer relaciones funcionales entre ellas, ¿cierto? Probablemente haya otras formas, y para responder también a la pregunta de Daniel, gracias Daniel, seguramente haya otras formas de homogeneizar también, ¿cierto? Pero en economía, y muy probablemente también en la cultura occidental entendida, digamos, de forma general, por lo menos desde el siglo XX, una manera muy importante de homogeneizar es justamente traducir esos conceptos y esas teorías, esos sistemas de pensamiento, en un lenguaje numérico que nos permita estandarizar más o menos lo que estamos hablando, ¿cierto? Y sobre todo, muy importante, no es solamente traducir esos conceptos y esas categorías a ese lenguaje numérico, sino además poder establecer relaciones entre esas variables, entre esos conceptos, etc. Y fíjense que eso nos lleva también justamente a un estilo de pensamiento, una práctica economista, que hoy en día es la práctica de los economistas y las economistas por excelencia, me atrevería a decir, ¿cierto? Que es la modelización, por ejemplo. Que es una vez que estamos, que tenemos unos conceptos y unas variables, lo que queremos hacer es crear un sistema de relaciones, si ustedes quieren causales, no necesariamente causales, ¿cierto? Simplemente las vamos a llamar de relaciones, a partir de las cuales podemos describir un fenómeno complejo que estamos tratando de entender, ¿cierto? Entonces, fíjense cómo esto se conecta directamente con las prácticas que hacemos en economía también, y lo que se va consolidando a partir del siglo XX como las buenas prácticas que nos dan esa credibilidad y esa autoridad científica también de la que veníamos hablando, ¿cierto? Que pueden ser otras cosas, ¿cierto? También puede haber, como les decía, otras maneras de homogeneizar, obviamente, y hay mil maneras de abstraer también los conceptos, obviamente, ¿cierto? Y el tercer punto que nos menciona Breslau tiene que ver con lo que él llama la sedimentación. La sedimentación es ese proceso, y fíjense que todos son procesos, ¿cierto? No es algo que suceda de un momento a otro, son procesos largos, históricos, políticos, sociales, culturales, ¿cierto? Son cosas complejas en ese sentido. Este es un proceso a partir del cual los objetos abstraídos y homogeneizados se vuelven parte de nuestra experiencia cotidiana y se institucionalizan desde las estadísticas oficiales y funcionan como base para formular o justificar acciones. Entonces es ese momento en que ya no solamente observamos, por ejemplo, una subida de precios en la realidad, si ustedes quieren, en el mundo, ¿cierto? Y le explicamos a través, por ejemplo, de la curva de Phillips, dentro de la homogeneización y la abstracción, etcétera, sino que además de eso, la inflación empieza a ser parte del lenguaje cotidiano, no solamente de los y las economistas, sino de la sociedad en general. Y entonces la encontramos en los periódicos, encontramos que nuestros papás se quejan de la inflación mientras estamos desayunando, lo que sea, ¿cierto? Hablamos en el Transmilenio con el vecino o la vecina acerca de la inflación, y se convierte en una variable y en un concepto importante social y políticamente, ¿cierto? Y fíjense cómo eso le da legitimidad también a nuestro discurso como economistas,
es algo como la inflación, por ejemplo, o la economía, simplemente el crecimiento económico, lo que ustedes quieran, que nos atañe a todas y a todos. Así no lo entendamos perfectamente con la audiencia, digamos, de las personas que están en el Transmilenio, por ejemplo, ¿cierto? Pero es algo que definitivamente hace parte de nuestras vidas cotidianas, de lo que dice el periódico, de lo que dicen las noticias, de lo que hablan en las discusiones nuestros candidatos presidenciales, etcétera, ¿cierto? Y en ese sentido, entonces, los y las economistas tenemos también ese privilegio, si ustedes quieren, ¿cierto? Esa posición privilegiada, más bien, de poder decir, ah, bueno, ustedes quieren hablar de inflación, yo le tengo la solución a la inflación. O por lo menos le puedo contar cómo es que funciona y podemos formular justamente políticas para tratar de solucionar ese problema. Sí, nombre, por favor. Santiago. Eso es súper, súper, súper buena pregunta, Santiago. Eso depende mucho, ¿cierto? De cada uno de los procesos en sí mismo. Esto, nos diría Breslau, sucede a lo largo por lo menos de casi un siglo, ¿cierto? Esto es algo que está pasando con unos cambios muy paulatinos dentro de la disciplina económica desde mediados del siglo XIX, ¿cierto? Y que solamente se va a consolidar hacia mediados del siglo XX, ¿cierto? Pero que de todas formas no es que se consolide y se quede quieto, sino que va a seguir evolucionando, obviamente. Entonces, entonces por eso digamos que uno podría ponerle una especie de fechas más o menos, ¿cierto? Pero son unas fechas más como de referencia que nosotros podemos racionalizar hoy en día mirando hacia atrás del pasado, ¿cierto? Para racionalizar un poquito el pasado, pero que definitivamente pueden pasar de formas distintas, puede pasar más rápido en algunas disciplinas que en otras. Pero yo pensaría, entre otras cosas, que Breslau también nos diría que hay dinámicas que son más grandes que cada una de la disciplina, ¿cierto? Entonces hay cosas que están sucediendo en términos más culturales, sociales, dentro de los imaginarios que tenemos de lo que significa, por ejemplo, la cientificidad, y que son comunes a varias ciencias. Hace un momento, cuando le estaba respondiendo a Daniel, por ejemplo, mencioné la forma en que también la física sufrió un tipo de matematización casi al mismo tiempo que la economía, ¿cierto? Con otras preguntas, con otras ideas, con otros métodos distintos, pero eso es algo relativamente común que pasó en algunas de las ciencias. Más adelante, por ejemplo, en la ciencia política tuvo algunos periodos en que empezó a matematizarse, entre otras cosas, por la influencia de la economía directamente, de la disciplina económica, ¿cierto? No toda la ciencia política se matematizó de la forma tan impresionante que se matematizó la economía, pero también digamos que hubo un fenómeno parecido. Entonces, sí, pues perdón la respuesta, pero sí depende más o menos en ese sentido. En este caso estamos hablando más o menos como de un siglo, pues, más o menos. Y muy importante entonces, esto nos lleva, ¿cierto?, a entender estos procesos históricos a ese primer punto que les estaba contando en las primeras diapositivas, entender que los economistas y las economistas no estudiamos objetos que son preexistentes, que nos preexisten, ¿cierto?, sino que son objetos que nosotros y nosotras mismas vamos construyendo con nuestro ejercicio, con nuestras prácticas. Obviamente, otra vez, esto no es algo que suceda de forma individual, ¿cierto? No es que ahora más tarde yo me vaya a mi oficina y empiece a construir un objeto económico que va a cambiar la forma en que vemos la disciplina económica, ¿cierto? No funciona así. Justamente, y por eso también la pregunta de Santiago, esos son procesos históricos largos, comunitarios, ¿cierto?, que son colectivos de alguna u otra forma, y son procesos de los cuales nosotros y nosotras somos protagonistas, pero no tenemos conciencia al respecto. No sabemos cómo es que esto está cambiando, ¿cierto? Pero los estamos cambiando con nuestras prácticas cotidianas y con nuestras maneras de hacer economía todos los días. No sé si eso es enredado o todo claro. Listo. Muy bien. Perfecto. Entonces, fíjense un ejemplo
que ahora lo vamos a ver un poquito más claramente, que tiene que ver con la utilización de las gráficas, pero también con la utilización de las series de tiempo que vamos a superponer sobre la economía, y que antes era algo que no, que los economistas políticos clásicos no hacían, ¿cierto? Y los economistas políticos hasta el siglo XIX entendían los datos y entendían ese trabajo, digamos, estadístico como algo separado del trabajo de los y las economistas. Porque, entre otras cosas, digamos, pensaban que la mejor manera y la única manera casi de poder conocer qué es lo que sucede o cómo se comportan los agentes económicos era la introspección, ¿cierto? Poderse meter en los zapatos de la otra persona, poder entender cómo es que los inversionistas toman sus decisiones de inversión, un poco en la misma idea de David Ricardo, ¿cierto? Un poco en la idea de Adam Smith, entendiendo cómo funciona no solamente los productores, ¿cierto? Sino también la comunidad en general o la sociedad en general a través de esos principios de la reciprocidad, ¿cierto? ¿Se acuerdan ustedes que Adam Smith no es solamente egoísmo y amor propio y esas cosas? Eso es un pedacito chiquito de la riqueza de las naciones. El libro más importante de Adam Smith, ¿recuerdan ustedes cuál es? La teoría de los sentimientos morales, ¿cierto? Y es el libro más importante, pues, por lo que la cantidad de ediciones y de trabajo que va a tener Adam Smith sobre ese libro a lo largo de su vida. Recuerden que La teoría de los sentimientos morales es el primer libro que Adam Smith publica y es el último de su vida, ¿cierto? Adam Smith, no recuerdo ahora, 1760 y algo, ¿cierto? Es la primera edición de La teoría de los sentimientos morales. Antes de morir, Adam Smith publica la última edición, que creo que es la séptima o la octava, de ese mismo libro. O sea, es un libro que él retrabajó a lo largo de su vida todo el tiempo. La riqueza de las naciones es solamente, digamos, un pedazo del análisis mucho más complejo que él quería hacer, ¿cierto? Pero entonces, esa idea también de la introspección dentro de la forma en que funciona, por ejemplo, la idea de la empatía, ¿cierto? De la simpatía, empatía, yo nunca sé cómo traducirlo bien. Adam Smith habla de empathy, ¿cierto? En inglés. Esa necesidad y esa habilidad, entre otras cosas, que tenemos los seres humanos para ponernos también en los zapatos de los otros y para poder simplemente socializar de una u otra forma. Adam Smith no cree que las personas y los individuos nos socialicemos solamente a través de esa idea del egoísmo, ¿cierto? O del amor propio, sino que sobre todo nos socializamos gracias a esa capacidad que tenemos de pensar en la otra persona, ¿cierto? De ponernos en los zapatos de la otra persona, de tener empatía en ese gran sentido, digamos, en todo el sentido de la palabra. Pero en ese sentido, ¿cierto? Personas como Adam Smith, como John Stuart Mill, como David Ricardo, etcétera, pues pensaban que definitivamente la idea de sobreponer números, series de tiempo, sobre los fenómenos sociales y sobre los fenómenos económicos no tenía ningún sentido para el ejercicio de economía política que estaban tratando de hacer, ¿cierto? Para poder entender las causas fundamentales del comportamiento económico, del comportamiento de los individuos, eso no tenía ningún sentido. Y eso es algo que va a cambiar hacia, por ejemplo, con Jevons, ¿cierto? Pero también con Marshall, hacia finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en donde estas personas empiezan a sobreponer algunos datos, las series de tiempo, sobre, para poder entender de otra manera, utilizando otras herramientas, qué está sucediendo con los fenómenos económicos. Y cuando empezamos a utilizar este tipo de herramientas, de instrumentos, empezamos a ver que emergen otro tipo de objetos detrás de esas, de esos fenómenos que entendíamos como fenómenos absolutamente complejos. Entonces, un ejemplo muy particular tiene que ver con la forma en que desde la economía estudiábamos, por ejemplo, las crisis hasta el siglo XIX, ¿cierto? Las crisis eran entendidas como unos eventos particulares
en el tiempo, muy concretos, pero absolutamente complejos, que no tenían solamente que ver con problemas económicos, sino que las crisis se veían, si ustedes quieren, casi que como las guerras, como entendemos hoy en día todavía las guerras, como un evento que sucede por una variedad de factores que la explican, que son factores históricos, que son factores políticos, que son factores de la política internacional, geopolítica, ¿cierto? Que son factores sociales, obviamente, y también económicos. Y en ese sentido, necesitamos entender las crisis desde toda su dimensión, desde toda su complejidad, desde toda su unicidad. Para estos economistas, las crisis son absolutamente irrepetibles y no hay forma, por ejemplo, de abstraer justamente y homogeneizar unos conceptos y tener una lectura general de lo que significan las crisis, ¿cierto? Una teoría general de las crisis habría sido absolutamente imposible de entender en ese momento. Cuando empezamos a sobreponer series de tiempo, nos damos cuenta que las crisis pueden ser recurrentes, ¿cierto? Que hay una ciclicidad en ese sentido, que hay ciclos y que probablemente cuando vemos una serie de tiempo que sube, que baja, que se recupera, etcétera, ¿cierto? Nos empezamos a preguntar si no habrá algo que fundamentalmente pueda explicar, algo esencial a ese comportamiento y que pueda explicar que sea común a todas esas crisis. Es cuando empezamos a hablar de la teoría de los ciclos económicos y más adelante de la macroeconomía también. Entonces, fíjense cómo a través de la utilización de unas herramientas particulares empezamos a ver otros fenómenos que antes no podíamos ver y nos cambia totalmente la concepción acerca de eso que antes llamábamos crisis y que decíamos para estudiar una crisis necesitamos no solamente economistas, sino historiadores, matemáticos, antropólogos, politólogos, absolutamente todo el mundo, ¿cierto? Todo el tipo de conocimiento que podamos tener para entender solamente esa crisis. Ahora, a partir de la serie de tiempo, podemos empezar a entender que de pronto sí hay un sistema subyacente de algún tipo de causas y podemos abstraer todos esos problemas políticos, culturales, históricos que explican la emergencia de las crisis y más bien concentrarnos solamente en esas variables que vemos que están fluctuando de alguna u otra forma y concentrar nuestro conocimiento a explicar ese movimiento particular. Entonces, fíjense cómo esa utilización de ese instrumento, que son las series de tiempo y las gráficas también, nos ayuda en este proceso histórico complejo de desincrustar la economía de la esfera política y de la esfera social, ¿cierto? Y de poder entenderla como si fuera una esfera en sí misma, separada justamente de esas otras esferas políticas, sociales, culturales, etc. ¿Listo? Y en ese sentido, entonces, eso nos permite empezar a concebir la economía también, por ejemplo, como un sistema de ecuaciones o como un sistema mecánico, que es básicamente lo que hacemos en modelización hoy en día, ¿cierto? Entender cómo se relacionan las diferentes ecuaciones y las diferentes variables al interior de un sistema de ecuaciones, por ejemplo, también. Cosa totalmente contraria a lo que pensaba la metodología de la economía hasta el siglo XIX, ¿cierto? La economía era más concebida como un sistema orgánico. De eso vamos a hablar más adelante también. Pero recuerden ustedes, para Marshall, cuál era la ciencia a la cual la economía debería converger y la ciencia que debería ser el modelo para el desarrollo de la disciplina económica. ¿Ustedes recuerdan? ¿Cuál? ¿La física? ¿Quién da más por la física? La biología, exactamente. Para Marshall, no sé quién habló, perdón, el tapabocas, gracias. Es que salen como voces, es súper complicado, perdón. Y a veces no les escucho bien. Pero exactamente. ¿Y tu nombre cómo es que es, perdón? Melissa. Como dice Melissa, ¿cierto? Para Marshall, el gran, o uno de los grandes, ¿cierto? Autores y responsables de la revolución marginalista, que siempre desde la literatura entendemos la revolución marginalista como esa idea de que debíamos parecernos a la física y a la termodinámica y todas estas cosas, ¿cierto? Pues resulta que Marshall pensaba que la meca a la cual debería converger la economía es específicamente la biología.
entre otras cosas porque él pensaba que la biología y la economía tienen objetos de estudio que se parecen mucho, que son cosas que no podemos, a pesar de que Marshall era matemático, ustedes saben, de formación, ¿cierto? Y que matematizó, ayudó a matematizar la economía de manera muy importante. Para Marshall, el objeto de estudio, que es la economía, se puede entender mucho más como un organismo justamente porque está en constante evolución. No lo podemos entender como una máquina. Fíjense que un sistema mecánico es como si fuera una máquina rígida con unas estructuras. Eso es una interpretación que le vamos a dar a la economía más hacia los años 40, los años 50, con la econometría y con otros tipos de modelos, sobre todo los modelos macroeconométricos. Como si tuviéramos una estructura fija en donde los parámetros no cambian, y en ese sentido entonces podemos hacer econometría porque sabemos que estamos explorando la estructura invariable de la economía o de la macroeconomía. Marshall nos va a decir, así no funciona la economía. La economía evoluciona como un organismo, y Keynes, entre otras cosas, padre de la economía, como habíamos dicho el otro día con todas las comillas, le va a hacer caso a su gran maestro Marshall y va a decir, sí, yo pues podré ser muy macroeconomista, a pesar de que él nunca utilizó la palabra macroeconomía, pero la economía la entiendo como un organismo y no como un sistema mecánico, y mucho menos. Entonces, en ese sentido, esa es la oposición de Keynes también a la matematización y a la utilización de econometría en economía, ¿cierto? Creo que eso ya lo habíamos mencionado rápidamente, lo vamos a mencionar un poco más adelante con más detalle. Pero entonces, todo eso pues para mostrarles lo difícil que son esos procesos históricos. A pesar de que uno pudiera creer que personas como Marshall estaban totalmente convencidas de la importancia de expresar la economía como un sistema mecánico, pues definitivamente ahí todavía hay una herencia importante de la economía política clásica, pero también de la economía institucionalista, si ustedes quieren, ¿cierto? De la escuela de Cambridge, etcétera, que hace que existan una especie como de barreras, si ustedes quieren, a ese proceso histórico que estamos racionalizando hoy en día y diciendo, definitivamente, rápidamente a través de la matematización, entendimos que la economía la podíamos entender como un sistema mecánico. Fíjense lo fascinante, ¿no les parece maravilloso? Esas contradicciones que puede haber entre un economista como Marshall, que está defendiendo una posición de economía matematizada, pero que nos va a decir, ojo, porque nuestro objeto de estudio no es una máquina, no son unas estructuras que están fijas y que podemos poner en papel y lápiz o más adelante en un computador, lo que ustedes quieran, sino que estamos hablando de un objeto que evoluciona y que evoluciona de forma muy importante constantemente. ¿Listo? Sí, fascinados con esa historia. A mí me encanta, me parece buenísimo. Bueno, muy bien. Bueno, aquí pues esto ya como que lo dije, me parece, con otras palabras, entonces no me voy a detener ahí. Más bien vamos a nuestro menti, ¿sí o no? Como para que se despierten, el menti de hoy. Ahí está nuestro código, se los dejo un momentico. Uy, pero ahí no lo ven, ahora sí. Qué cosa tan rara hablar sin tapabocas en público. Pero buenísimo. ¿Listo? ¿Están ingresando ya? Igual aquí se puede ver también, ¿no? 3160-5169 para las personas que de pronto están muy lejitos. Entonces la pregunta es, la manera en que los y las economistas han utilizado las gráficas históricamente ha sido, por un lado, siempre la misma: las gráficas representan la realidad del mundo social y económico. Por otro lado, distinta, dependiendo del tipo de preguntas, datos y herramientas disponibles para los economistas. Yo pensaba que íbamos a tener ahí un herding effect, ¿no? Un efecto ahí de manada. O no sé, ¿cierto? Recuerden que no sé es una respuesta, en general es la que yo doy siempre. ¿Cuántos? 28.
Somos como 36, me parece. Bueno, 32, ¿falta alguien? No sé, muy bien, gracias, 34. Listo, creo que estamos más o menos todas y todos, ¿no? 35, 94% está con la idea de que las gráficas se han utilizado de forma distinta dependiendo del tipo de preguntas que hacemos, ¿cierto? Bueno, yo estoy de acuerdo, ¿cierto? Es lo que les acabo de contar. Pero de pronto me gustaría saber las personas del 3%. Si de pronto hay alguien que quiera lanzarse, ¿por qué podríamos pensar que siempre es la misma forma en que las utilizamos y que definitivamente las gráficas representan la realidad del mundo social y concreto? Porque me preocupa haberlas convencido tan rápidamente de lo que les estoy contando, ¿sí o no? ¿O las respuestas están así como muy...? No, sí, yo había contado todo, ¿no? Sí. Y creo que bueno, es porque vi algo mal la pregunta, pero yo entendía que inicialmente las gráficas se funcionaron, ¿no? O sea, se tomó un grupo de personas, se analizaba la respuesta y se creía que era la manera, era el ideal de lo que ocurría, ¿no? Creo que hasta después de esta parte de electrometría y cuando empezamos a hacer diferente, ya es cuando se tiene que ver que es distinta. Pero yo entendía que históricamente se creía que era como la realidad. Ok. Pues hay un tema muy interesante. Dentro de la historia del pensamiento económico y dentro de la historia también de la estadística como disciplina, y es que los estadísticos, hasta yo me atrevería a decir los años más o menos 1920, no se atrevían a utilizar gráficas para, ¿cómo se llama eso? Expresar los números y los datos que ellos obtenían en sus ejercicios. Y el argumento era que al poner los datos sobre una gráfica, ustedes le estaban diciendo al lector cuál debía ser más o menos la interpretación que el lector debía tener de los datos. Entonces los estadísticos nos iban a decir, nosotros por eso ponemos solamente tablas, y ustedes se ponen a mirar los libros del siglo XIX, de principios del siglo XX, que usan estadísticas, tanto de estadísticos como por ejemplo de economistas, y en general con lo que nos vamos a encontrar son con tablas y una cantidad de números y ya está. Y es más o menos, esa es la forma más, entre comillas, neutral que tenemos para presentar nuestros resultados y nuestros datos. Ustedes miren a ver qué hace, ¿cierto? Entonces, digamos que es al punto de que los estadísticos no utilizaban gráficas en ese sentido. Y por otro lado, la estadística y la disciplina económica eran disciplinas muy separadas, muy, muy, muy separadas, que solamente con los esfuerzos de algunas personas particulares empiezan a crear unos vínculos, ¿cierto? Incluso antes de que la matemática y la economía empiecen a crear vínculos importantes. Entonces, también ahí era muy difícil entender desde la economía la utilización de las gráficas como algo útil para poder entender la realidad que estamos viendo en el mundo. Y en ese sentido, yo diría que históricamente la utilización de las gráficas y de las estadísticas, sobre todo al principio, es mucho más disputada de lo que sería hoy en día. Hoy en día nos parece un ejercicio absolutamente cotidiano y obvio en muchos sentidos, ¿cierto? No sé ustedes, ¿cierto? Espero que ustedes sí lo hagan, pero muchas veces desde la economía, nosotras y nosotros no cuestionamos las fuentes y la forma en que estamos construyendo los datos y cómo estamos tomando los datos. Simplemente tomamos la base de datos y buenísima, la base de datos está buenísima, la limpiamos, hacemos un par de ejercicios y después la utilizamos y ya está. Y no es que eso esté mal, ¿cierto? O sea, ese es obviamente nuestro ejercicio como economistas, pero es importante entender de dónde vienen esos datos, ¿cierto?
en algunos ejercicios es más importante que en otros, ¿cierto? Pero de todas formas, entender que no son datos dados por la naturaleza, sino que tienen todo un proceso también de construcción, de medición, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, diría yo que históricamente, al principio, con la utilización de las primeras gráficas, eso lo vamos a ver en un momento también, o la próxima semana, creo, esa utilización va a ser mucho más disputada y la interpretación de lo que significa un dato, de lo que significan las estadísticas, va a ser mucho más disputada en el sentido metodológico mismo, ¿cierto? Entonces, pues eso lo podemos seguir discutiendo. No sé si haya otras reacciones, preguntas, dudas. Bueno, vamos a ver si, con esta. La utilización de instrumentos como las gráficas tienen consecuencias sobre la metodología económica y las preguntas de investigación de la disciplina. Entonces tienen que decir si están totalmente de acuerdo, solamente de acuerdo, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo o no sé. Me encanta esa respuesta de no sé. Pero no las voy a sesgar, ¿no? O sea, no respondan no sé solamente. Si me vuelvo muy intenso con Menti, me dicen. Es que yo quiero como en serio, es que de pronto a veces uno abusa de esas cosas. Es como, bueno, ya no más, ya, ¿cierto? Sí, pero tampoco quiero abusar, ¿no? O sea, y si se les ocurre algún ejercicio, una pregunta particular o lo que sea, me dicen. Y me la mandan o lo que sea y la ponemos. Para el Kahoot, sí, también es como para cambiar un poquito. No, pero digo, si es muy aburrido ese tipo de preguntas, me dicen, ¿cierto? O sea, yo solamente es como para propiciar un poquito, como les decía, la discusión, la reflexión colectiva. Pero de pronto es que muchas veces están mal planteadas esas preguntas. A mí me cuesta mucho trabajo plantear esas preguntas. 34 personas, bueno. La mayoría entonces está entre de acuerdo y totalmente de acuerdo y dos personas en no sé. Entonces creo que sigo convenciéndolas y convenciéndolos. Ojalá haya más personas por aquí en desacuerdo. Reacciones, dudas, preguntas, ¿cómo se dice eso? Justificaciones de estas respuestas que quieran dar. Tu nombre, por favor. Andrea. Con las, perdón. No, totalmente de acuerdo, Andrea. Muchas gracias. Entre otras cosas, pues obviamente aquí estamos en una formación, ¿cierto?, de economistas. Entonces, por eso nos formamos bajo unas prácticas y unas ideas particulares y unos métodos y la utilización de unos métodos muy particulares también. Entonces, de acuerdo con esa preocupación, digamos, desde el nivel individual de decir, esto no basta, ¿cierto? De pronto solamente los números no bastan. Hay otras cosas que podemos entender desde otros puntos de vista. Súper bien por el punto individual, ¿cierto? Pero desde el punto de vista colectivo, fíjense que hay un problema grande. Y es que si uno como economista empieza solamente a hablar desde otras perspectivas, entonces le van a decir a uno, ah, bueno, no. Claro, es que es economista de la Nacho, ¿no? Entonces está haciendo otras cosas.
Y es como, no, pero pues, o sea, yo también sé cosas, ¿cierto? Y también estoy siendo rigurosa en el ejercicio que estoy haciendo, simplemente lo estoy mostrando desde otro punto de vista. Entonces, a lo que voy es esas presiones que van más allá, ¿cierto? De la formación, que son disciplinarias, que tienen que ver con esos imaginarios de lo que significa la cientificidad, de lo que significa el rigor, la objetividad, lo que ustedes quieran, y de los que tenemos un margen, como el que tú dices, para escaparnos un poquito, pero de los que definitivamente somos de alguna u otra forma víctimas, ¿cierto? Estamos atrapados en esos lenguajes y en esas formas de ser y en esas formas de hacer. Entonces, lo que yo les quiero mostrar también es que históricamente, por ejemplo, recuerden cuántas gráficas tiene la teoría general de Keynes. ¿Recuerdan ustedes? Tiene una, por ahí, y en una nota al pie de página, porque además creo que Harrod le dijo a Keynes, oiga, ponga una gráfica, ¿cierto? Esa gráfica me gustaría que la pusieras. Y entonces Keynes dijo, ah, bueno, listo, Harrod, todo bien. Entonces puso la gráfica. Pero fíjense que incluso en los años 30, con John Maynard Keynes, era inaceptable poner un libro importante como la teoría general lleno de gráficas o de matemáticas o de lo que sea, ¿cierto? Hoy en día nos pasa lo contrario. Entonces, digamos, Keynes de pronto, Keynes recuerden que era matemático, Keynes recuerden que escribió un libro sobre, un tratado sobre la probabilidad. A Keynes le hubiera gustado de pronto poner un poquito más de matemática, como lo había puesto en el, ¿cómo se llama? El tratado sobre la moneda y todas estas cosas, con más ecuaciones, etcétera. La comunidad definitivamente lo hubiera mirado como un bicho raro, más o menos, ¿cierto? Digamos, la utilización de ciertos métodos y de ciertas formas de comunicar son cosas absolutamente disputadas que, obviamente, y me encanta esa invitación que haces tú, Andrea, de decir, venga, tenemos que ir más allá y explorar otras cosas, pero definitivamente dentro de nuestro ejercicio disciplinario hay algunas cosas que nos amarran un poquito. Y la idea es poder tener eso claro, me parece a mí, para hacer ese ejercicio liberador de Andrea, ¿cierto? De decir, liberémonos de estas cosas. Claro, sigamos haciendo eso, aprendámoslo, y ustedes lo hacen muy bien, ¿cierto? Pero podemos hacer otras cosas también con esto, porque estamos dentro de un momento particular de la historia en donde la regla y las prácticas nos dicen que tenemos que hacer este tipo de modelizaciones, que tenemos que utilizar este tipo de métodos econométricos, pero nosotras y nosotros sabemos que hay mucho más allá de estas cosas que pueden ser útiles también y que pueden ser rigurosos también, ¿cierto? Entonces, totalmente de acuerdo. No sé si haya otras reacciones al respecto. Santiago. Entonces, como que avanzar para la herramienta como tal cual es la manera de explicar las cosas, se está comiendo como idea de retracción de la tierra. Por ejemplo, la forma de vida, que es presentación contra la resistencia de la Fíjense lo importante que está diciendo Santiago, que es por un lado la debilidad de la utilización de un instrumento particular como las gráficas, y podríamos hacer el paralelo con algunos modelos particulares, ¿cierto? O con otro tipo de instrumentos y de métodos, pero que al mismo tiempo es también esa fortaleza, ¿cierto? Porque entonces, claro, y eso es lo interesante y lo apasionante, digamos, de este tipo de análisis, y es que están todos los problemas que está mencionando Santiago, con los cuales estoy totalmente de acuerdo, ¿cierto? El instrumento, de alguna u otra forma, condiciona la visión del mundo que nosotros tenemos sobre ese fenómeno. En este caso, porque la gráfica nos está solamente poniendo dos dimensiones, de pronto tres máximo, ¿cierto? Y estamos teniendo en cuenta solamente eso que nos muestra la gráfica y estamos interpretando digamos, eso que nos muestra la gráfica solamente. Pero al mismo tiempo la gráfica nos está permitiendo, y eso es uno digamos, de los criterios que hemos defendido en economía desde la disciplina muchas veces, esa precisión que podemos tener al momento de identificar unas variables clave, de interpretar un fenómeno y sobre todo de pronto de proponer algunas soluciones, por ejemplo en la curva de Phillips, ¿cierto? La idea de decir, bueno, de pronto un poquito más de inflación nos puede ayudar para combatir un poquito el desempleo, y que después Friedman nos diga, no, eso solamente crea más inflación. Bueno, pues hay todas unas discusiones, ¿cierto? Pero en general, esa idea
de que los instrumentos de alguna u otra forma también tienen ese carácter positivo de decir, esto nos ayuda a ser mucho más precisos, no necesariamente más rigurosos, ¿cierto? Eso digamos que es otra pregunta, pero de pronto el tema de la precisión es importante. Nombre, ¿cómo? Felipe. Felipe, gracias. Yo creo que creería que las gráficas son más que una herramienta, pero que una herramienta aplica, porque las gráficas simplifican tanto la teoría que hacen que las personas que no entienden asuman cosas muy buenas. Yo siento que es algo que ha pasado mucho con el tema de la compañía, que habla que pues había que tener un mínimo de las cuentas de su tacto y un disco de él. Y más o menos en América lleva 30 años de acuerdo, que se pasa un paso. Y ya sabemos que a veces las cosas que son una cantidad aparente. Los economistas sabemos que apuestar a eso. Pero igual si sigue hablando de eso, que lo importante es quién es el. Pero quien te dice que es un entonces. Y eso me mucho algo que pasaba. Yo creo que pasó en los compañeros que vivimos con el idioma económico. El profesor nos enseñó una ecuación. Pero fíjate con lo que empezaste, que es muy importante, es que las gráficas pueden igual comunicar un mensaje muy sencillo, que puede ser político o teórico, que en algún momento puede ser más poderoso que lo que definitivamente las ecuaciones, digamos, la importancia de la esencia de las ecuaciones, que fue lo que le pasó a Keynes con Higgs, con el modelo ISLM, ¿cierto? Podemos hablar de eso en la próxima clase también. Buenísimo, Felipe, muchas gracias. Gracias a todos y todas. Ya creo que es la hora. Qué pena, yo estoy sin tiempo. Sí, ya, 3 minutos. Listo, nada, mil gracias. Nos vemos el lunes entonces. Listo, profe, gracias. Feliz día. Listo, Jorge, vale. Mil gracias. Gracias por estar ahí. Chao. No, señor. Hasta luego. Chao.